Sean ustedes bienvenidos al programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Y hoy, que nos acompañan dos distinguidos maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra facultad, el doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, profesor emérito de esta institución, a quien le doy las gracias y, como siempre, maestro, su presencia enriquece este programa. Un privilegio, Julián. Muchas gracias. El doctor Néstor de Buen Lozano, también profesor emérito de nuestra máxima casa de estudios, a quien, como siempre, le agradezco, deja otras actividades, me da siempre esa preferencia y, maestro, me siento muy comprometido y halagado con usted que nos acompañe en este programa. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Gracias, maestro. Bueno, pues, qué mejor que dos extraordinarios juristas para que usted sepa cómo está el derecho familiar hoy en el siglo XXI. Como usted bien lo sabe, sobre todo esta distinguida audiencia de este programa tan culta, que siempre está presente, que nos cuestiona con los correos electrónicos, por el teléfono, que nos sugiere, como fue en este caso, las personalidades que invitemos. Vamos a tratar de una manera general de que ustedes sepan cuál es la situación actual del derecho familiar en México. Es del conocimiento público, y ahora lo traigo a colación solo como un recordatorio, que esta es una materia, el derecho familiar, tan compleja, pero tan local, que se van ustedes a asombrar de lo que van a oír. Tenemos 26 códigos civiles en el país que tienen su apartado de normas de derecho familiar. Y tenemos 6 códigos familiares que regulan, al margen del derecho civil, todo el derecho familiar. 32. Pero hay algo más, el 33, el Código Civil Federal, que también tiene derecho familiar. Entonces, maestro de Buen, para que usted le ponga el sabor a este programa, como siempre, ya sé, nos va a llevar la contra al maestro Magallón y a mí. Si no, no tiene chiste el programa. Si no, no vengo. Pues claro, si no, no está aquí el maestro con nosotros. ¿Qué le parece estas afirmaciones, estas cuestiones? Fatal. 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 ¿Por qué nada más fatal? Me están echando a perder la titularidad que yo tengo de derecho civil, cuando ya ahora es una disciplina compleja que debe comprender también de manera separada. Comprender de manera separada, eso salió bonito, el derecho familiar. Sí, muy bien. La verdad de las cosas es que el derecho familiar para mí estaba perfectamente ubicado como parte del derecho civil, aun cuando en una de tus obras, que ha sido ejemplo para otros códigos de derecho familiar, mencionas que el Código Civil Federal repite los conceptos del Código de Napoleón, y lo dices así con un aire de desprecio que no sé, no me hizo mucha gracia. La verdad de las cosas es que voy a leer el Código de Napoleón para ver hasta qué punto es cierto eso de que constituye una vergüenza que un código familiar mexicano, a obra de mi amigo, vaya a ser una vergüenza realmente con respecto a la institución del matrimonio. Bueno, y además lo que sí es evidente es que esos códigos familiares que hay ahora, pues ninguno de ellos tiene las nuevas instituciones que tiene el derecho civil en el Distrito Federal, o el derecho familiar. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o el divorcio por repudio. Muy bien, qué bien lo califica ahora. Ya ni exprés ni incausado. Bien dicho, maestro. Por repudio, permítame. ¿Qué le parece si de una vez interrumpe usted al maestro maestro de Buen? No lo voy a contradecir. Ya dijo. No lo voy a contradecir, al contrario, me gusta que diga eso. Entonces, porque... siga, maestro. No, pues que hable ahora. No, pero... ya dice que no. ¿Que no qué? Que siga usted. ¿Cómo va? Pues simplemente me parece que voy a tener que presentarme de nuevo a primer año de Derecho Civil con un maestro de la nueva generación para poder prepararme en esta disciplina que es tan práctica en el mundo profesional,
en la actividad como litigante, el derecho de familia es un derecho fundamental. 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 A mí lo que me gusta de la fórmula que ha seguido la reforma del Código Civil en el DF es que es un derecho, es una fórmula que pretende evitar complicaciones, que pretende evitar las lógicas dificultades que derivan del divorcio, y simplemente lo facilita de una manera impresionante, y a mí me gustó. Y luego resuelve un problema que existe en la realidad, que a todos nos da un poco de vergüenza tratarlo, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Pero de que existe el problema, existe, por supuesto. Pero no es problema, ¿y por qué vergüenza? Pues cada quien por eso, tiene por sus preferencias. ¿Por qué lo repudian los autores de los nuevos códigos civiles? No lo repudian, maestro. Yo creo que es muy importante. Yo estoy de acuerdo con usted. Estoy totalmente en que es adecuado facilitar. Lo que no me parece, como estudioso del derecho, es la violación de las garantías constitucionales, cuando por la voluntad de uno solo se disuelve un acto jurídico sin que el juez, lo único que va a hacer es decir por la voluntad, por ese repudio, y el otro fue oído y vencido en juicio, se respetaron los artículos 14 y 6 constitucionales. No, yo creo que no, pero de cualquier manera se puede cambiar la política jurídica y considerar que una situación de esa naturaleza no requiere de consentimiento. Maestro, usted lo acaba de decir. Usted está en favor de que es una violación de las garantías constitucionales. Yo no estoy tan seguro. A ver, maestro Magallón, si no, no lo vamos a dejar hablar. Bueno, yo tengo una opinión totalmente diametral de las de mi amigo distinta. Y compañero Néstor. Aunque no nos vamos a pelear por ello. Bueno, no, jamás. Tengo la visión que el derecho es un producto social. Necesariamente rige la convivencia. Es un derecho humano. Y este ha venido surgiendo desde las comunidades primarias. Y nos explique cuáles son los derechos no humanos. ¿Ya? ¿Directamente lo interpeló? Bueno, todo derecho es humano. Si te refieres a quien lo hace, sí. Pero si te refieres a quien es el acreedor del respeto por esos derechos, que el derecho civil tiene un gran capítulo, un gran libro sobre las cosas, porque el hombre las aprovecha y las utiliza y dispone de ellas y crea un patrimonio que es un conjunto de bienes que tienen una identidad económica para su provecho. De manera, pues, que el derecho no solo rige la actividad del hombre. ¿Pero tú crees que los animales tienen derechos? Los animales son cosas. ¿A las cosas tienen derechos? Hace poco tuve oportunidad de leer a Kant. Dice, Kant identifica a un perro, identifica a un árbol, una planta, pero el perro no sabe que existe, y la planta tampoco, son cosas. Y el derecho civil tiene un capítulo muy grande sobre los derechos sobre las cosas, derecho del hombre sobre las cosas, tener un patrimonio, conjunto de bienes que tienen un valor económico, que de los que es titular una persona. Pero creo que estás confundiendo el objeto del derecho con el titular. Y si estás hablando de derechos humanos, son derechos que pertenecen al hombre, al ser humano, perdón. Porque también las mujeres tienen derechos. No muchos, pero algunos. Como argumento de tu parte, pues resulta un poco sugestivo. Estás confundiendo entre el derecho personal con el derecho abstracto y general. ¿De quién son los derechos? Del hombre. El titular de los del derechos ser humano. Bueno, lo que es importante, maestro de buen, es que el maestro Magallón, casi como sinónimos, cuando habla de derecho, habla de lo humano. Y usted, desde el punto de vista de la
semántica, porque es el enfoque que veo que le da, dice, bueno, pues no todos los derechos son humanos, o todos los derechos son humanos. Todos. Pues, porque son como sinónimos. Por eso, no. Pues maestro, si estas nuevas reformas a la Constitución de los derechos humanos fundamentales, que se han modificado 11 artículos, ¿no eran las garantías constitucionales derechos humanos? Son garantías constitucionales, pero tienen que ser humanos, pues no sí. Tienen que ser derechos de los muebles. Entonces, ¿hay derechos que no sean humanos? No. Entonces el maestro tiene razón y usted también, porque hay derechos sobre las cosas. Usted sabe perfectamente que los alemanes salieron con aquella historia de que había una relación jurídica entre cosas y personas. Es imposible. No, yo digo, yo sostengo esa tesis. Imagínese cómo puede al libro decirle, contesta, o que el derecho subjetivo del libro o el deber jurídico del libro a cumplir. No, porque el objeto del derecho es el libro. Y precisamente el derecho de propiedad es una relación personal con un objeto. Entonces aquí viene lo que decía el maestro, sujetos con el derecho sobre las cosas. Las cosas no pueden tener relación con el hombre. El hombre tiene poder sobre ellas, tiene posesión, tiene facultad de disponer de ellas, pero las cosas... Casualmente aquí, por algo muy simple, valdría la pena traer a colación ese concepto del derecho real como el poder jurídico directo e inmediato sobre una cosa, y el derecho personal, que es precisamente ese derecho subjetivo a exigir el cumplimiento de una prestación frente a aquel sujeto que tiene el deber jurídico de cumplir. Pero bueno... Estoy de acuerdo con tus dos definiciones. Pero... Pero evidentemente que las cosas no tienen derechos. No, nadie ha dicho que ellas tengan derechos. Ellas son objeto del derecho. ¿Y cómo puedes hablar de derechos que no sean humanos? Es que es precisamente decimos si el derecho es de los humanos. ¿Habrá derechos que no sean de los humanos? Los elefantes no tienen derechos. ¿Y son humanos los elefantes? No. Son elefantes. Bueno. Bueno, para empezar creo que es muy interesante que hayamos podido hacer este inicio. Ya estábamos un poco... allá en las alturas con lo del derecho familiar, el matrimonio de personas del mismo sexo, esta nueva clasificación que le da el maestro De Buen, que es muy buena, por repudio, porque además es por repudio... Pero no es nueva, es... No, es... En Roma existía el repudio... El repudium, forma. Que era inclusive solo del hombre, pero ahora ya, en la igualdad es de hombre y mujer. Entonces, me gusta esa calificación, lo que yo sigo sosteniendo... Y no sé, el maestro Magallón, ¿qué opine? Que regresaremos después de un corte sobre esa materia. Si hay o no una violación a las garantías constitucionales. Cuando el señor o la señora dicen, este matrimonio se acabó, y el juez dice, se acabó. Si hay niños, si hay alimentos, si hay cosas pendientes, resuélvanlos en la controversia familiar o resuélvanlos en un juicio ordinario. Pero... tu sola voluntad ha sido suficiente. ¿Y el otro? Si el otro dice que no está de acuerdo en divorciarse, ¿qué va a pasar? Pero vamos a ir a un corte para que regresemos para poner estas cuestiones con más claridad y sobre todo que usted, que nos hace el honor de permitirnos llegar a su hogar, vea que hoy, en el siglo XXI, el derecho familiar mexicano sigue siendo una materia, como bien la calificaba el maestro De Buen, compleja, difícil, y bueno, quizá el maestro De Buen no va a estar de acuerdo conmigo para empezar, habría que ir pensando ya en un código familiar federal, pero vamos a un corte y regresamos con ustedes. Le dejo a la mesa, pues. Thank you.
Bueno, como ustedes han escuchado, vamos a retomar estas cuestiones. Y decía, le regreso la palabra al maestro Magallón, para que nos dé su opinión sobre esta cuestión de las garantías constitucionales en esta figura específica del divorcio exprés o esta que el maestro califica hoy de repudio. Bueno, el derecho no se improvisa. El derecho es una consecuencia de la convivencia humana. Es indispensable para que haya orden, disciplina, justicia, libertad, seguridad en una comunidad. Pero si bien en todo derecho privado está latente el valor de la autonomía de la voluntad, la celebración de los contratos privado y el matrimonio estaba y sigue estando regido por un derecho privado porque es el derecho civil. Hemos hecho la promoción para que ya el derecho familiar no solo sea académico, sino que haya un código familiar. Nosotros somos profesores de Derecho Civil y hemos sido profesores de Derecho Familiar mucho tiempo también. Se ha dividido en la disciplina, pero la orientación está determinada porque en el Derecho Civil está prevaleciendo el régimen de la autonomía de la voluntad, el querer, el derecho subjetivo. El artículo primero del Código de Procedimientos Civiles dice que el derecho radica en la voluntad del que quiera ejercitarlo. Y algunos otros dicen que es en el interés, pero en fin, esa es una ya especulación de otra naturaleza. Lo importante es que acabas de afirmar pues que va a haber un código familiar federal. Y yo no veo ni el índice que permita determinar lo que es federal y lo que es local en el orden del interés del grupo familiar. Realmente me parece absurdo que se trate de un código que unifique el derecho familiar en toda la República, cuando en la República pues hay localidades que tienen todavía costumbres pues muy arraigadas y muy expresas, que son distintas en los distintos niveles de las distintas entidades del país. Yo veo que cada localidad, cada estado tiene su código. Muchas son copias del Código para el Distrito Federal, pero tienen sus instituciones singulares y sus formas distintas. Pero que hay un Código Federal, pues no creo que tenga nada que ver con los títulos y operaciones de crédito, con el tráfico de drogas, con las comunicaciones, con las transmisiones. No le veo yo que haya razón. Maestro, es muy importante lo que usted dice, pero hay que considerar, como iniciamos el programa, que tenemos 33 legislaciones diferentes que rigen a la familia mexicana. Y es evidente que la familia es una. Hay matices, hay modalidades, esto que usted señala de usos y costumbres indígenas, etcétera, en un momento dado, es otra cuestión. Pero la familia del Distrito Federal no puede ser tan distinta a la de Guadalajara o a la de Acapulco. O la de Toluca o la de Puebla, que están aquí. Y tenemos, nada más, cruzamos el Estado de México y el Código Civil del Estado de México dice, por ejemplo, que la obligación de dar alimentos a las mujeres es toda la vida y a los hombres hasta los 25 años. Y entra usted al DF y aquí es otra cuestión, y va a Puebla y es otra, y es la misma cuestión familiar. Pero, maestro de Buen, usted, como siempre, atinadamente, desde el principio ha señalado unos puntos de vista que es muy importante, dado que el tiempo siempre es breve, que tenga usted la oportunidad, el tiempo de desarrollarlos. Adelante, maestro. A ver, no me repites eso. Sí, esta cuestión que usted antes señaló desde el punto de vista del derecho familiar, la trascendencia que tiene lo que el maestro Magallón decía de la autonomía del derecho civil, y que definitivamente, ese es un punto de vista estrictamente personal mío, pero yo he seguido su tesis de doctor, la decadencia del contrato y de la autonomía de la voluntad, porque, como usted bien lo señala, finalmente se reduce a decir sí o no. Si usted se quiere casar, dice sí y se casa. Pero el momento que contrae ese matrimonio, sigue siendo la autonomía de la voluntad la que va a regir las relaciones con su cónyuge.
¿O es el orden público o es ya una imposición? Puede haber muchas razones y muchos motivos que determinan la vida conyugal. Por ejemplo, la diferencia de religión o la no existencia de religión alguna, lo cual convierte al matrimonio en una relación que depende de los hábitos y costumbres que asuman, no por mandato de la ley, sino por mandato de otras instituciones que son importantes también. La religión es una de ellas. La moral misma, en sí misma, sin necesidad de apoyarla en una determinada religión, provoca ciertas conductas. Si la religión, si la religión permitiera a uno de ellos, que le gusta la poligamia, y su cónyuge estuviera de acuerdo en que sea polígamo, usted, de acuerdo a lo que dice, aunque esté en el DF, pues sería bienvenido, ¿no? Sí. Pero la ley no lo permite. Bueno, léete, por favor, un libro de este muchacho, ¿cómo se llama? Qué barbaridad, que escribió La propiedad, la familia. Engels. Engels. Sí, sí, sí. La propiedad, la familia, y el Estado. Es que el dijiste que era un muchacho, yo debí... Y verás que tú como... Haber dicho que era un chiquillo. Había matrimonios en los cuales la poliandría era permitida, la poligamia era permitida. Sí, así es, el punalú, el amigo íntimo y todo. Pero estamos hablando del siglo XXI, en el sitio federal, y lo que usted acaba de señalar, de que... Entonces, ¿se acuerda lo que usted dice? ¿La autonomía, la voluntad sigue rigiendo el matrimonio? La autonomía de la voluntad, en principio sí. Es una contradicción con su tesis de doctor. No, pero eso no, es que eso no es contrato. Hay muchas cosas que derivan de la voluntad de las partes y que no son contrato. No, si no estamos diciendo que todos los contratos. El contrato no solamente es un acuerdo de voluntades. Pero no todos los actos jurídicos son contratos. No. Entonces. Eso no es una verdad que vaya a emocionar a nadie. El acto jurídico matrimonio puede tener poligamia en el Distrito Federal. No, no la puede tener porque no está regulada. Pero resulta que por religión, como usted lo acaba de decir, sí, el señor y la señora están de acuerdo. Es posible. Pero no es posible desde el punto de vista jurídico, maestro. Desde el punto de vista legal. Legal, ¿cómo? Pero bueno. Es importante, es muy importante, porque la gran calidad, la sabiduría, todo lo que ustedes son, le representan como maestros en estas instituciones jurídicas, hay que hacerlo llegar a toda la gente que nos hace el honor de vernos, porque lo que usted diga, lo que diga el maestro, lo que resumimos, va señalando pautas. Entonces ya el maestro Magallón bien dice... Pues un código familiar federal, pues le ve estas y estas circunstancias. Y ahora yo regresaría con él con esta cuestión. ¿Y qué hace el Código Civil Federal regulando el derecho familiar, maestro? No le veo yo razón. No le veo razón. ¿Cuándo se aplica? Yo no entiendo, tengo demasiados años como Néstor, bastantes más que los tuyos, en la vida profesional, en la vida académica, y no encuentro una justificación. ¿Aplicación? Yo creo que Néstor se excede. Yo creo que en el matrimonio hay un contrato, no que es nada más un contrato. Participa. El acuerdo de voluntades constituye lo que jurídicamente es una convención, un contrato. Y este se mantiene mientras está vigente la unión conyugal. Así como los contratos se disuelven por incumplimiento, pues también en el derecho familiar, la violación de la preceptiva, de la intimidad, de la comunidad personal entre los cónyuges, pues puede causar el rompimiento de ese acuerdo de voluntades. Y por eso es que jurídicamente, y así es como jurídicamente se entiende, como un contrato, y constitucionalmente así está reconocido. Es un acuerdo de voluntades y por eso es un contrato. Entonces, cuando el matrimonio procrea,
viene la filiación, la paternidad, la maternidad, pues hay derechos y obligaciones que ya no solo se constriñen, se limitan a las personas que están casadas, sino se esparcen, se distribuyen entre todos los miembros de la comunidad familiar. ¿Que los hijos no están obligados a respetar a los padres? ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, entonces, tienen obligación, y los padres tienen obligación de educar, de proteger, de dirigir, de instruir a sus hijos. Entonces, la comunidad familiar, pues, es una entidad que el derecho no puede desentenderse de ella. Y trata, y nosotros hemos sido de los que propusimos que hubiera una jurisdicción familiar. Y a mí me tocó en 1976 ir al Congreso de la Unión, al Senado de la República, a apoyar la creación de la justicia familiar. La justicia familiar era competencia de la jurisdicción civil nada más. Bueno, se fue en 71, no, maestro, ¿se acuerda? 76. Porque sí, es precisamente... Era presidente Luis Echeverría. Eso es lo que le voy a decir, permítame, con todo respeto. El 8 de marzo de 1971, cuando Echeverría recién asume el poder, crea los primeros 6 juzgados familiares, porque en 76 él ya termina, maestro. Él con es presidente respeto, de 70-76. Con todo respeto, el director de la facultad me dijo que el presidente de la República le había pedido que enviara un profesor para que apoyara en el Senado. Y yo asistí a esa sesión. Lo sé, pero no es nada más la diferencia de los años, que es 71. Tengo la certeza que fue 76, pero en fin, podemos equivocar. Tanto tú como yo podemos estar aquí. No, maestro, le voy a dar esta información adicional. Cuando se crean esos primeros 6 juzgados familiares en marzo de 71, después... 5 juzgados familiares, no 6. Después se van a hacer las reformas en 73 al código... para crear de las controversias de orden familiar. Porque recuerde usted que Echeverría asume el poder el 1 de diciembre, en 70, y termina en diciembre de 76. Por ahí de mayo era un aguacero muy fuerte, yo asistí al Senado de la República y lo presidía la comisión don Celestino Pérez, que era abogado, que había sido compañero de mi padre en el Congreso Constituyente. Correcto, pero es cuando se establecen los primeros juzgados familiares. Bueno, pues pues cuando se establecen los primeros, y no me acuerdo si fueron 5 o 6. Correcto, pero bueno, digamos que eso será una cuestión nomás de revisar los años. Es decir, la fecha. La fecha, ¿no? Porque es evidente que es a Luis Echeverría se debió esa iniciativa tan importante de crear y separa la jurisdicción familiar de la civil. Sí, así fue. Es correcto. Pero yo insisto, fue en 76. Bueno, vamos a decir, no sé si el maestro tenga presente esa fecha como para... No tengo ni la más remota idea de las fechas de las que están hablando. Bueno, pero porque sí te a mí me puedo tocó... decir que no me parece que sea equivocado generar una jurisdicción familiar sin que esto afecte a la naturaleza civil del problema. Afecta simplemente a la necesidad de tener gentes experimentadas en el tratamiento de conflictos conyugales y no resolverlos como si se tratara de un intercambio de cosas. A mí me parece perfectamente bien que se busque una especialidad en la cual seguramente habrá que tropezar con gentes que tengan conocimientos de psicología, conocimientos, una moral determinada, etcétera. Eso me parece perfectamente bien, es perfectamente lógico y no afecta a la sustancia y a la naturaleza de la institución. Yo creo que el derecho puede ser formado por razones de costumbres o por razones de otra naturaleza, por razones científicas inclusive, por ejemplo. Claro. Que son las fuentes. Por razones científicas de ciencia natural, puede haber instituciones jurídicas muy importantes, y si se cambia el concepto de ciencia natural, se debe cambiar también el derecho que lo regula. Pero entonces usted aquí habla de una ambigüedad civil y familiar.
No hablo de una ambigüedad, hablo de que el derecho familiar tiene sus especialidades. Eso es. Y que es perfectamente lógico que los conflictos familiares los resuelva una persona especializada en ese mundo. Y con debería ser con leyes. Bueno, la civiles ley, o familiares. La ley genera el juzgado de lo familiar. Pues sí. En algunos... ¿Cómo lo integras físicamente? Con personas adecuadas, adaptadas a esas necesidades. En algunos estados de la República, como usted bien lo sabe, y el maestro Magallón, hay leyes específicas, porque además en todo el país hay jurisdicción familiar. Uh-huh. Ya están los jueces familiares, magistrados familiares, resolviendo conflictos de derecho familiar. Pero, desgraciadamente, algunos no tienen leyes familiares y las resuelven con las civiles. Bueno, tampoco están tan lejos unas de otras. Claro, no. Pero es evidente, trayendo a colación el tema de la autonomía de la voluntad, que en derecho familiar es difícil que esa tenga una prevalencia sobre todo. Bueno, ¿el derecho familiar prevalente sobre los demás? No. Que en el derecho familiar campee la autonomía de la voluntad para las relaciones en la familia, que solamente sea la autonomía de la voluntad. Es difícil que la autonomía de la voluntad sea determinante de toda la relación familiar. Así es. La provoca de principio. Claro, pues como bien decía el maestro. Bueno, pero ahí participa otro concepto, el orden público. Toda la legislación familiar... Pero eso en México es... Bueno, pero es... En México, estás hablando de la autonomía de la voluntad. Está el orden público, el régimen, la autonomía de la voluntad, no opera. Pero aquí vivimos el desorden público. Bueno, ese ya es broma de tu parte. Pero es una realidad. No, pero es una broma de tu parte. No, pero lo que usted dice, la Corte lo ha dicho con toda claridad y es una realidad total, jurídica, el orden público. Las leyes que rigen la familia son de orden público, no están sujetos al régimen de la autonomía de la voluntad. Pero, ¿qué cosa más relativa que el orden público? Bueno, relativa desde el punto de vista de su composición, sí, porque no hay un catálogo, sino es la doctrina la que va orientando qué es el orden público. ¿Qué es el orden público? Estamos, y generalmente el orden público está saturado de lo que es la ética. La ética es la moral. Yo creo, querido Jorge, que estamos más conscientes de lo que es el desorden público, lo que es el orden público. Esa ya es broma de tu parte. No es broma. No, pues a mí me da esa impresión. Es experiencia. Bueno. Nada más vas a ver los periódicos en México y veremos lo que es el desorden público. Sí. Tú pide un amparo y contra actos que violan el orden público y a ver si un juez te lo admite. ¿Y qué pasó? No te entendí. Pide un amparo contra leyes de orden público. ¿Y qué te va a decir el juez? Que no se están violando intereses personales. Bueno, habrá que preguntar a un juez. Bueno. Bueno, por lo pronto, ustedes ven, como les prometí al principio del programa, que iba a ser muy interesante escuchar a los maestros, las doctas opiniones, y como ahora... lo estamos constatando. Entonces, estas cuestiones del orden público, la autonomía de la voluntad, el derecho familiar, el siglo XXI está sufriendo una transformación y más la va a tener porque estas instituciones del derecho familiar cambian de acuerdo a las nuevas circunstancias, de acuerdo a estos nuevos modelos de familia. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por permitirnos seguir con ustedes. Vamos a esta última parte del programa Derecho Familiar, que con la presencia de los maestros Néstor de Buen Lozano y Jorge Mario Magallón Ibarra, ha resultado un programa, como siempre, interesante, que supera los anteriores.
Decía el maestro de Buen antes de irnos, no como una metáfora, sino como una realidad, el desorden público. Y el maestro Magallón, con esa seriedad académica, dice, un momentito, porque el orden público es fundamental, y quién lo puede dudar, porque la gran aportación, que seguramente el maestro de Buen no está de acuerdo con ella, y que la Corte así lo ha determinado, es que todas las materias de derecho familiar son de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Alimentos, matrimonio, divorcio, patrimonio, etcétera. Y que no están sujetas al régimen de la autonomía. Autonomía de la voluntad. Eso es muy importante porque aquí vamos a llegar a algo fundamental. La ley ordena, no discute. Discutimos los académicos, como ustedes lo han escuchado, etcétera. Y para eso el maestro de Buen nos va a retomar eso que me parecía muy interesante del desorden público, maestro. Bueno, yo creo que el orden público es una moral colectiva y naturalmente es variable como todas las morales colectivas. Y el desorden público es que en un momento dado, cuando está en vigor esa moral colectiva, hay alguien o varios alguienes, qué bonita expresión. No. O varias personas. Si lo oyen los de la Real Academia de la Lengua Española, algo le van a decir. El hecho cierto es que algunas personas violentan esa regla. Entonces viene el desorden público. Pero es un concepto muy relativo, porque el orden público también es muy relativo. Lo que puede ser hoy orden público, el día de mañana es una manifestación de la voluntad popular. Eso es preciso, porque, y el maestro Magallón estará de acuerdo, el orden público tiene vigencia en un espacio y en un lugar determinado. Lo que ayer era, hoy no es. Y mañana tampoco. Pero hoy estamos hablando en derecho familiar de algo fundamental que decía el maestro Magallón. Al haber el orden público, la autonomía de la voluntad... No opera. ¿Qué quiere usted agregar a eso, maestro? No puede funcionar. Está por encima el interés social, que es parte del orden público que rigen las actividades de todos los habitantes de una comunidad. Entonces, como estamos en esta última parte, a mí me gustaría, a manera de síntesis, de conclusión, de mensaje a la distinguida teleaudiencia que nos honra viéndonos, es qué le diría usted a las personas respecto a toda esta expresión de 33 códigos que regulan derecho familiar, 6 códigos familiares, los cambios en el Distrito Federal, en una conclusión importante, maestro. Bueno, vivimos en un régimen que conjuga el federalismo, el régimen político, con un régimen de la autonomía de los estados, miembros de la federación y un distrito federal. El ámbito territorial tiene el derecho de que en él estén vigentes las leyes que el Congreso particular de cada estado, de cada comunidad, haya aprobado y puesto en vigor el Poder Ejecutivo al promulgarlos. De manera pues que el concepto del orden público a veces es un poco incierto o vago, porque puede abarcar muchas cosas y conjuga intereses políticos, intereses éticos, en los que, con los que vive el hombre en una comunidad. De manera que pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al verificar la ley de amparo, pues ahí está establecido que el juicio de amparo procede siempre que no se trate de actos que afecten al orden público. De manera pues que la libertad tiene sus límites, tiene sus reglas, tiene sus funciones, y debe de ejercerse dentro del mundo del derecho. Y el orden público es un factor no siempre muy preciso para determinar la operatividad, la vigencia, la aplicabilidad de las leyes, la observancia de ella en toda comunidad. El orden privado es el interés particular, el orden público es el que afecta a toda la comunidad. ¿Qué opina usted, maestro, de una síntesis, una conclusión para quienes nos honran viendo el programa, dada la
metáfora del desorden que usted señala, público, y yo digo académico en este programa. Entonces, ahora, ¿qué piensa usted? ¿Qué le puede decir a la audiencia? Simplemente podemos decir que lo que es orden público en un momento dado y en un lugar determinado, en otro lugar se puede, o en el mismo lugar posteriormente, se convierte en desorden público. Simplemente en el libro que estoy leyendo de Engels, a propósito de la familia, la propiedad y el Estado, hace referencia a cómo los españoles, la conquista, destruyeron totalmente el orden público que prevalecía entre los aztecas y entre otros grupos de indígenas mexicanos. Lo cambiaron de manera rotunda, total. Brutal. Y bueno, pues, quiere decir que crearon un nuevo orden público en el cual estaba inmiscuida la religión católica, evidentemente, ¿no? Y para los aztecas, a veces los sacrificios humanos, o inclusive la antropofagia o alguna cosa así, era perfectamente normal, y con los españoles, que no eran tampoco de tan buena conducta, eso dejó de ser normal, ¿no? No les gustaba la carne de indio o la carne de español. Preferían la carne de cerdito, que siempre es más sabrosa, sobre todo el jamón. Entonces realmente el orden público es un valor relativo y se puede cambiar cuando cambian los sustratos del orden público. Y cuando la religión es distinta, cuando la moral cambia, entonces el orden público desaparece como concepto permanente. Existe un orden público, mejor dicho, pero varía su contenido de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar. Quiere decir que es movible. ¿Eh? Es movible. Sí, claro. Bueno, es cambiante. En esa circunstancia, porque ese es el tema del programa, y es muy importante insistir, y la opinión de ustedes muy autorizada, sea a favor o en contra, el derecho familiar está permeado, está recibiendo, tiene la influencia, o no, del orden público. Yo creo que por supuesto que sí. No solo tiene influencia, participa el orden público en la estructura. Pensemos en los valores que significa el derecho familiar. La relación familiar, la obligación alimenticia, el deber de respeto, la fidelidad, el amor por los hijos, el derecho a educarlos. Bueno, eso es lo que ustedes dos están diciendo. Es esencial, es fundamental, y ustedes que nos honran recibiéndonos en su hogar, tomen nota de esto que es fundamental. El derecho familiar tiene tales valores, persigue tales propósitos, que no se puede dejar en su cumplimiento a las cuestiones de la autonomía, de la voluntad, a si uno quiere o no cumplir, si uno quiere o no decir que está de acuerdo en dar una pensión alimenticia nada más por esto o por esto. Porque precisamente, dada la institucionalidad de la familia, su permanencia, lo que le debemos a ella, no podemos dejarla en cuestiones eminentemente personales, maestro. No sé, usted, que ha sido siempre un defensor, un paradigma, su obra Instituciones de Derecho Civil es fundamental para esto, ¿cómo ve este enfoque del derecho familiar con el orden público? El orden público es parte fundamental, base, edificación de todo el derecho de familia. Una persona le pide a otra, oye, quiero morirme, mátame, te voy a dar una constancia por escrito, te autorizo a que me mates. El orden público le dice, no, tú no puedes matarlo. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Estás cometiendo un delito. Hay autonomía en la voluntad, opera, ¿no? El orden público impide que opere esa regla. Es muy importante esa opinión, que seguramente, como usted antes lo dijo, la comparte, porque el derecho familiar es esencia, es fundamental y bien avariado. Porque no podemos hablar del derecho familiar que tenía el Código Napoleón, donde precisamente la autonomía, la voluntad era lo que prevalecía, como usted lo señala en sus obras, en la decadencia del contrato, ¿no?
Entonces, hoy, en el siglo XXI, el orden público es fundamental para el derecho familiar. Yo te diría una cosa que, por ejemplo, en otra materia, me voy a meter en lo mío, en el derecho del trabajo, las obligaciones y derechos de las partes han cambiado de manera total porque ha cambiado el orden público en cuanto a la contemplación de, la, de las relaciones laborales. El concepto del orden público es lo que cambia. Bueno, el concepto, lo que justifique, lo que se, lo que en un determinado lugar se considera orden público, seis años después, o 10 años después, desapareció como tal. Y por lo tanto, el orden público es tan variable como las circunstancias en que se desarrollan. Muy, muy importante eso, porque el derecho familiar que hoy rige en este país y que acertadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contradicción de tesis y en jurisprudencias definidas, cada vez, siempre en defensa de la familia, en defensa de los débiles, de los que menos pueden en un momento dado actuar en la ley, los va protegiendo a cada paso, y eso le va dando al derecho familiar un perfil muy importante. ¿Quién puede dudar que sea de orden público todo el procedimiento familiar? Como bien usted lo ha señalado constantemente, ¿no? Entonces, bueno, en estas circunstancias vale la pena reflexionar si el Distrito Federal, y sería tema para otro programa, pero el tiempo lo tenemos encima, pero sería bueno aprovechar estos instantes para escuchar las opiniones de ustedes, si es tiempo ya, con estas cuestiones del orden público y lo que hemos dicho, que en el Distrito Federal hubiera una legislación familiar adjetiva y sustantiva distinta a las civiles. ¿Qué opina usted, maestro? ¿Una legislación? Sí, un código familiar para el Distrito Federal. ¿Será o no necesario? Bueno, yo creo que de hecho estaba en el Código Civil. No, no. El contenido del Código Civil, sí, está con los principios, etcétera. Pero desde el punto de vista del orden público, lo que estamos señalando y lo que es en sí el derecho familiar, ¿es propio, es adecuado o hay que seguir con una legislación civil con principios decimonónicos, etcétera, y con parches y que más o menos ahí van y que llegan a los juzgados federales, civiles y los jueces pues tienen que resolver con ese Código Civil Federal? Bueno, es que hay una tradición. Néstor y yo entramos juntos a la Escuela Nacional de Jurisprudencia allá en 1943. Ese año los dos 43. Fuimos al 43, perfecto, sí, correcto. Ese año fuimos a la conscripción y a Néstor le tocó irse a filas. Yo me quedé en la escuela, él regresó. Y de todas maneras, no dependía de la autonomía de la voluntad que se fuera a servir o no se iba a servir. La ley es imperativa porque es de orden público. Si una señora le dice al marido, vete a pasear, vete con aquella, vete, quédate con ella, y lo hace, pues al rato las consecuencias va a tener que responder. Pues usted, su opinión es en el sentido de que el DF necesita una legislación familiar. Perdón, no. No, el Distrito Federal requiere un código familiar. Pues ya hemos hecho desde el punto de vista académico, sí, propuestas para que se haga la legislación. Pero Néstor y yo estudiamos en el primer curso de Derecho Civil lo que es ahora la temática del derecho de familia. Así es, pero no hay leyes familiares en el Distrito Federal, se cierran a estas. Creemos que tarde o temprano se van a dar. Tiene que dar. Sí, lo hay con otro nombre. Bueno. No, pues se sí. Llama Derecho Civil. Pues sí, pero ese legisla los arrendamientos y las permutas y las donaciones y las sucesiones. Si el derecho laboral estaba en el civil, ¿para qué normas laborales? Estaba. ¿Para qué tribunales laborales? Porque fue un abuso el que se ejerció. No, maestro, pues es lo mismo que pretendamos, y yo en lo personal, es una opinión que obviamente yo asumo la responsabilidad frente a los abogados y quienes nos oyen, que no es posible tener 42 juzgados familiares, 5 salas familiares, con sus respectivos aparatos, y se siga juzgando con normas civiles. Y que haya juzgados civiles aparte. Aparte, sí, por supuesto, civiles y todo lo que pasa, ¿no? Pero bueno,
Les agradezco muchísimo su atención de habernos recibido en su hogar. Maestro, muchas gracias, como siempre. Privilegio estar contigo. Y que la gente disfrute toda esta sabiduría. Con la pantalla. Maestro, muchas gracias. Encantado. Quedamos emplazados porque el tema es inagotable. Emplazamiento huelga. Habló el maestro en Derecho Laboral. Muchas gracias y esperamos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar.